Buenos días, ¿qué tal? Estoy muy sobao. ¿Por qué? Porque ayer fue la final, el Game 4 de la NBA. Yo me creía que iba a ganar los Warriors y me quedé a verlo. Y estoy sobao. Y hoy nos tenemos que ir a Tafalla a ver la segunda ronda del playoff de ascenso del Castellón. Peñasport, Castellón. Como muchos me habéis pedido en comentarios, os vamos a enseñar cómo son los playoffs de ascenso de tercera a segunda B. El Castellón es mi equipo, para los que no lo sepáis, juega en tercera división, que es la cuarta categoría del fútbol español, y está haciendo un playoff para subir a segunda B, a la tercera categoría del fútbol. Entonces nosotros nos vamos a ir desde aquí, desde Castellón, hasta Tafalla, hasta Navarra. Son 4 horitas y cuarto más o menos de viaje, para que el Castellón, que llega a este partido después de ganar la ida 4-2, intente clasificarse a la tercera y última ronda del playoff de ascenso. Vais a vivir conmigo, vais a venir conmigo a vivirlo como aficionado, ¿eh? Ni prensa ni leches, como aficionado. Uno de los partidos más importantes de los últimos años en Albinegro. Me lo habíais pedido muchos y aquí estáis. Nos vamos al coche. Estoy sobao, pero merecerá la pena. ¡Vamos! Bueno, acabamos de llegar a Tafalla, ya no estoy tan sobao, han sido 4 horas y media de viaje aproximadamente, sin parar, ha ido bastante rapidito la cosa, y hemos aparcado justo al lado del campo de San Francisco, al lado del campo de la Peña Sport. Os explico un poquito, hoy aquí se van a reunir muchos aficionados del Castellón, porque este equipo, el mío, lleva 6 años consecutivos en tercera, bajamos por culpa de unos presuntos, aunque realmente prácticamente ya no lo son, ladrones que arruinaron el club y nos acabaron descendiendo a tercera división, y desde entonces el club no se ha podido recuperar, y es que otro presunto ladrón está ahora mismo dirigiendo el club y lo está llevando a la ruina, y como protesta pues parte de la afición albinegra ha decidido no ir a los partidos como local. En cambio, a los de visitante vienen, porque la afición y el sentimiento por este equipo es enorme. El Castellón ha jugado 11 años en primera y ha llegado a la final de la Copa del Rey en 1973. No es un cualquiera, estamos en tercera por circunstancias, pero vais a flipar con la afición de mi equipo, con la afición del Castellón. Tenía ganas de enseñároslo, he tardado un poquito, pero bueno, espero no hacerlo muy sentimental porque me toca muy de cerca y va a ser un partido muy muy importante, pero espero que os guste. Vamos para adentro. Bueno, suscriptores y suscriptoras del canal, aquí el Club Deportivo Castellón va a jugar el partido de... partido tan esperado. Hay que agradecer mucho que en el fútbol modesto, vamos a enseñarlo un poquito más de cerca, que en el fútbol modesto haya buena gente y haya respeto y haya cordialidad, porque eso es imprescindible. Como habéis visto, hemos tenido la suerte de poder aparcar al lado del estadio y nada, todavía queda mucho tiempo, es 1:30, el partido es 6:00 y le hemos pedido por favor a la gente del Peñasport, de la Peñasport, hay que decirlo bien, si podíamos entrar aquí a grabar y a ver un poquito el campo sin ni siquiera hemos recogido la acreditación, y nos han dicho que ningún problema, y para que vosotros podáis ver el estadio vacío como es, y la verdad es que es de agradecer que entre clubes pequeños, bueno, nosotros realmente, queda mal que lo diga yo, pero no somos pequeños, pero bueno, estamos en una categoría pequeña, pues haya cordialidad y la gente se ayuda. Así que nada, 1:30, dentro de nos vamos a comer y a 6:00, un poquito antes, estaremos aquí para la Peñas por Castilla. Una de las maravillas del fútbol modesto español son estos campitos tan clásicos y que tienen encantos como estos. Fijaos cómo es el banquillo, fijaos, ¿eh? Pues bueno, aquí se sentarán los jugadores del Castellón. Pero corre un poco más, hombre, ¡tira! Estoy pensando, a 2 horitas y media que empieza el partido, que el mejor momento de un playoff fuera de casa es la previa. Y creo que es porque cuando estamos aquí todavía no nos han eliminado. Ahora sí que sí, segunda vez que aparcamos aquí delante del estadio, ya hemos comido, ya nos hemos hecho el gin tonic de rigor. 4:35, vamos al partido.
Estamos con un aficionado del Castellón y yo me pregunto cómo un club tan grande, que lleva tantos años en una categoría tan pequeña que no le corresponde, tan maltratado por tanta gente, arrastre a tantísima afición tan lejos de casa. Bueno, porque es un equipo histórico y aunque la gente no lo crea, esto es sentimiento y la gente no lo va a dejar morir y es el equipo de nuestra ciudad y ahí va a seguir. El Castellón es estar con él en las duras y en las maduras y seguirá pasando si seguimos en tercera. ¿Y creéis que habrá esperanza de salir? Esperemos que haya esperanza de salir, si no... ¿Este año? Sí, pero bueno, confiamos, ¿y si salimos que habrá dinero para pagar y para seguir en segunda B? Es una pregunta que nos la hacemos todos y nadie la sabe. El futuro no solo pasa por el fútbol. ¿Y ahora que el club lleva tanto tiempo en tercera, por qué no ha sido capaz? ¿O qué o quién ha hecho que no sea capaz de salir el Castellón de tercera? Yo no sé si es incompetencia o intereses ocultos que dice él, uno no sabe qué pensar, la verdad. Aquí tenemos a otro aficionado del Castellón que ha sido durante muchos años compañero mío en las retransmisiones del Castellón. Hemos narrado en la radio juntos playoffs, ligas, copas, Copa del Rey, Copa Federación. Eloy Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya has escuchado a la afición del Castellón. ¿Tú por qué estás aquí? Estoy aquí porque soy aficionado del Castellón, lo he sido toda la vida. Y todos los desplazamientos que hemos podido siempre lo hemos hecho. ¿Y por qué? Yo nunca he sido capaz de explicarlo, pero ¿por qué hemos hecho tanto tiempo gratis al Castellón? Que la gente me dice, oye, ¿por qué has narrado gratis al Castellón? ¿Por qué has trabajado gratis al Castellón? Porque no lo iba a hacer otra persona. Básicamente. Siempre que se pueda retransmitir al Castellón, hay una base de aficionados muy amplia que te van a escuchar, que van a seguir al equipo, y si nadie puede hacerlo o no quiere hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Porque esa afición lo merece. Lo merece, la mejor afición de España. Una de las personas ilustres que se ha desplazado a esta Tafalla para ver el Castellón es este señor, Enrique Ballester, autor, entre otras muchas cosas, del libro Infrafútbol, de la colección Libros del Cao, que habla del Castellón, una colección de, bueno, equipos muy importantes de España, equipos históricos, la cual has conseguido colar al Castellón. ¿Qué tiene el Castellón de especial, de importante, para que acabe colándose ahí? Y acabe colándose no solo ahí, sino en medios nacionales, la gente conozca el caso del Castellón. ¿Por qué un equipo de tercera mueve eso? El Castellón representa un poco el paradigma de los clubes que un día fueron medio importantes, que asomaban en primera división, que estaban muchas décadas en segunda división, el fútbol profesional, y que luego pues fueron víctimas del cambio a la sociedad en la deportiva. La gente, pues, por suerte, en Castellón pues ha germinado un poco ese sentimiento de pertenencia, ese orgullo de decir, pues, mi equipo está en la mierda, pero sigue siendo mi mierda. Y bueno, pues con altibajos, porque la tercera división es muy dura y los inviernos se hacen muy largos, pues en primavera pues germina otra vez, ¿no? O sea, que no empezáis vosotros. Minutos, está a punto de empezar el partido y ha salido el Castellón al campo. Nada, la suerte está echada. Más gente del Castellón que de la Peña Sport. Vamos. Bueno, descanso 0-0 aquí en la entrada de vestuarios. Yo estoy bastante nervioso. Realmente no sé cómo me estoy pudiendo controlar para grabar esto porque estoy... Alex lo puede corroborar, estoy gritando, sí, estoy... estoy bastante tenso. Lo que pasa es que 45 minutos no nos han creado, no nos han tirado a puerta realmente. Nos han creado bastante peligro por fuera, pero realmente no han acabado de materializar la jugada. Entonces, en ese sentido estamos tranquilos. ¡Viva Castellón!
cuando decidimos hacer este vídeo con un 4-2 en la ida era porque... porque realmente creía que íbamos a ganar y... son cosas que pueden pasar, pero el año pasado perdimos la última eliminatoria en la tanda de penaltis, teniendo un penalti para ganar, y hoy hemos perdido con 2 goles en contra en los últimos 5 minutos. Es muy jodido ser el Castellón, es muy jodido ser el Castellón. Nos esperan un séptimo año en tercera división, si lo hay, si llega a haber futuro para este club. Espero que por lo menos hayáis podido ver lo que es el Castellón, lo que significa ser de un equipo tan grande y tan jodido y tan puteado. Y mira, a ver qué le pasan estas cosas. Gracias por haberlo visto. Volveremos.